Smith. El primero. Y ver unos efectos ahí que jamás había visto, o escuchado, mejor dicho. Eso me impactó muchísimo. Escuché más mix y escuchaba mezclas por la radio y cosas así, me llamaba la atención. Dije, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no voy a probar de hacerlo? Y empezamos a coger casetes, 3, 4, 5, hasta 6 platinas, cortando casetes y a base de pausas y pegar cinta con celo. Es que es una cosa que se te mete en el cerebro y no sabes por qué. Max Mix 7. Max Mix 7. Max Mix 7. Max Mix 7. ¡A jugar! Mix, yo creo que es la forma de expresión más complicada que puede realizar un disc jockey. Existen muchos tipos de disc jockey, los de radio, los de sesión, los que, bueno, se dedican a hacer producciones. Nosotros en un Megamix tenemos que ejercer todas las facetas conocidas de un disc jockey. Tenemos que saber mezclar discos, evidentemente. También tenemos que tener nociones musicales para hacer secuencias melódicas, tenemos que saber hacer scratches, tenemos que ser creativos a nivel de cortes, tenemos que tener un poquito de ingenieros de sonido. Es decir, el Megamix es algo que engloba todas las disciplinas que un disc jockey puede llegar a hacer a lo largo de toda su carrera. A principios de los años 80, nació una nueva fiebre entre los DJs norteamericanos que consistía en recopilar temas de actualidad e incluirlos en una cinta magnetofónica, de forma enlazada e intentando conseguir un alto nivel estético y a la vez bailable. En aquella época, las sesiones de los DJs podían durar de 6 a 8 horas continuas, de manera que estas cintas se usaban como medio para dotar al DJ de un pequeño tiempo libre para poder ir al baño o tomar un pequeño descanso. En un principio, estas cintas no llegaron a editarse comercialmente,
ya que eran trabajos realizados a nivel personal y solo se oían en el lugar del trabajo del DJ. No obstante, esto no quitaba que estas cintas tuvieran un gran nivel creativo, ya que en ellas se podía promocionar el DJ, con lo cual la aceptación del público llegó a ser muy importante, creándose así un mercado pirata de cintas que pasaban de mano en mano. Aunque tener una de aquellas cintas era como poseer una joya, las compañías discográficas todavía no se decidían a realizar una venta comercialmente, aunque años más tarde tuvieron que reaccionar. El primer mix que se editó de manera comercial fue The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, en 1981, del DJ Grandmaster Flash, que por aquel entonces era desconocido fuera de Estados Unidos. Este mix fue realizado con la intervención únicamente de tres platos giradiscos, una mesa de mezclas y muchísimos intentos hasta que salió todo correcto. En la película Wild Style, estrenada en 1982, podemos ver unas imágenes en las que Grandmaster Flash realiza una pequeña actuación en su estudio casero, con partes de este mix, siendo estas imágenes de culto por los aficionados, ya que son las únicas imágenes que se grabaron de Grandmaster Flash en su estudio, situado en la cocina de su casa. Desde este momento, la fiebre de las cintas mix se extendió por el resto del mundo y sobre todo por Europa. Bueno, los 80 en Cataluña fue una época, yo diría, muy prolífica, una época muy, muy jugosa, muy creativa, no solo a nivel musical, a muchos otros niveles, y sobre todo fue el momento del principio, pienso yo, de la cultura DJ, de la cultura del disc jockey en España. Fue el momento en el que surgieron nuevas ideas, en el que había muchas ganas de trabajar y de crear, de hacer cosas nuevas y sobre todo de explorar nuevos caminos. En cuanto al campo concreto del disc jockey, del DJ, Barcelona pues fue uno de los puntos de referencia. ¿Qué se podía escuchar en esa época, en los 80? ¿Qué se podía escuchar? Pues casi nada. La verdad es que muy poco. Pero lo poco que se podía escuchar, lo poco que podíamos tomar un poco como modelo a seguir o como punto de inspiración era fundamentalmente música que venía del extranjero, música de importación. Lo más conocido de los 80 aquí en Barcelona fue la moda, efectivamente, de la música italo-disco, de la italo-dance. Toda esta movida salió realmente de Italia. Mico Mission, Savage, Ken Laszlo, todos estos empezaron en el Baltimora. En el 85 y en el 86 pues Pedro, Francis, Irene pues tenían un grupo de rock, así un poquito de música pop española, y Francis pues decidió lanzarse con una maqueta. Grabamos la maqueta, me comentó a mí si yo quería ser componente del grupo y evidentemente acepté. Y enviamos la maqueta a blanco y negro con la sorpresa de que nos cogieron. Entonces, entre David Lyme, Squash Gang,
Después Daydream también se lanzaron, hicieron un tema, oye, pues vamos a ver qué pasa, lo presentaron en blanco y negro y también grabaron el tema. Y ahí es cuando ya empezó pues a agrandarse un poco la familia. Bueno, al principio pues empecé a escuchar y a inspirarme pues a través de los vinilos que llamaban piratas con mezclas, lo que se llaman los bootlegs de la época, los discomix de la época, que fueron pues los que un poco marcaron mis inicios y los que me ayudaron a darme cuenta de que habían otras formas de hacer las cosas que no fueran simplemente poniéndose un disco detrás de otro y ya está, ¿no? Las fiestas en los 80 eran como todo en los 80, más primario, más prehistórico, más manual, más cutre, más tal, pero muy auténtico. La gente venía, iba a las discotecas a divertirse, no iban a... No voy a tomar este aditivo o tal otro aditivo, no. Iban a divertirse, a reírse, a divertirse, a pasárselo bien. Y bueno, por aquel entonces muchos de nosotros trabajábamos por amor al arte, o sea, nos dedicábamos al mundo de la radio, echábamos muchas horas simplemente por hacer lo que nos gustaba. El primer discomix que se realizó de manera comercial en España fue el Estudio 54 Conexión, realizado por Raúl Orellana y publicado por la compañía Blanco y Negro Music en 1983. A partir de este momento, otros DJs procedentes tanto del panorama radiofónico como de las pistas de baile fueron sorprendidos por este tipo de trabajos y comenzaban a investigar y a crear nuevos trabajos. En el año 1984 había un pequeño sello discográfico de Barcelona que se llamaba Max Music, que convocaron un concurso de DJs a nivel nacional para intentar encontrar la persona adecuada para hacer un disco de mezclas, el primer disco de mezclas un poco más creativo, el primer, lo que luego llamamos Megamix, ¿no? Entonces, bueno, me presenté al concurso, gané el concurso entre más de 600 participantes de toda España y, bueno, pues así surgió la primera posibilidad, la primera oportunidad de editar un disco en la calle, de sacar un disco que fue el que todos conocéis hoy en día como Max Mix. El Max Mix fue el primer Megamix español. En ese Max Mix, que salió al mercado en marzo de 1985, estamos hablando de la prehistoria de la música en España, estamos hablando de una época en la que los medios eran muy escasos. Entonces, en ese primer Max Mix, como digo, se utilizó únicamente un equipo sencillísimo, en definitiva, yo diría un equipo del que podía disponer pues una parte importante de las discotecas y o emisoras de radio del Estado español en ese momento. Estoy hablando de dos platos giradiscos, Technics, SLM200 MK2, estoy hablando de un mezclador, un Formosa, un PM80, y estoy hablando de un grabador de cinta de bobina abierta, un Revox B77, punto, y se acabó. Únicamente se utilizó eso. Y sobre todo, tiempo, esfuerzo, ganas y creatividad. Si bien el primer Max Mix fue extremadamente primitivo en cuanto a los medios utilizados, y el 2 también, a partir de mi tercer disco, que fue el Max Mix Nunca, que se editó en Italia, pues ahí ya entró el sampler digital, se añadieron ya secuenciadores digitales, se añadieron cajas de ritmos, se añadieron samplers digitales, ya mesas de mezclada multicanal, todo tipo de avances tecnológicos con más avanzados. Y poco a poco el Megamix ha ido evolucionando con los años y con el tiempo. A partir de ese momento, la creatividad musical se disparó conforme a la llegada de nuevos módulos de efectos y de nuevos equipos con mejores funciones. Esta creatividad fue fomentada por las compañías discográficas, ya que era un reclamo publicitario muy importante, dado a que el panorama musical seguía siendo algo monótono, y la imagen de unos DJs realizando unas técnicas musicales novedosas, con unos equipos modernos y al alcance de pocos, era un sueño,
Prueba de esto fue que el Max Mix 3 saliera al mercado como disco de oro, con más de 50.000 copias demandadas. O que en esa misma línea, el Max Mix 4 esté situado en el libro Guinness de los récords por ser el disco con más copias vendidas, con la cantidad de 180.000 ejemplares en solo 15 días. Esto fomentó que compañías importadoras de instrumentos musicales, junto con compañías discográficas y los DJs, trabajasen de manera conjunta. Llegados a este punto, los megamixes se realizaban en verdaderos estudios de grabación, con mesas multipista, la más usada, la Soundcraft 200B, nuevos samplers con mejor tecnología, como el Akai S900, grabadores multipista, como el Alesis MMT-8, y secuenciadores basados en computadora, procesadores de efectos, teclados, sintetizadores y un largo etcétera. Con ello, adquiriendo técnicas de producción musical, como la realización de remixes, adición de instrumentación, etcétera. Aparte, se comenzó a realizar publicidad. Se invirtió en realizar actuaciones en vivo, presentación de discos, etcétera. Un dato curioso es que el Max Mix 11, editado en 1991, fue el primer disco de música de baile que se editó en Compact Disc, aparte de incluir un pequeño reportaje de cómo se realizaba un megamix. Con ello, se quiso dar una visión futurista. Por ello, el tiempo requerido para realizar un megamix era cada vez más corto y empezó a caer la calidad y los tiempos de mezcla, pasando de megamixes de casi 15 minutos a megamixes de 7 a 10 minutos. A partir del año 1992 ya se dejó de trabajar con material analógico y se empezó a trabajar ya en digital. Primero se utilizó una workstation de sonido llamada Akai DD1000, basado en un grabador multipista digital y una computadora Mac. A partir de ahí, y gracias a la evolución de la informática en base a la multimedia, ya se pasó a utilizar ordenadores y programas de edición de sonido, como el Acid Pro o el Cubase. En los años 90 hubo un boom de empresas que hasta el gato sacaba megamixes al mercado. Entonces, ¿qué pasó? Que se saturó el mercado. Esa saturación de mercado llevó pues a productos rápido, que en lugar de uno hay que hacer cuatro, pero no me da tiempo, bueno, da igual, hazlo como puedas, corriendo que hay que sacarlo al mercado, corre que hay que facturar, que la empresa tiene que facturar, todos corriendo. ¿Qué pasa? Se baja el listón creativo, se baja el nivel, hasta el gato hace megamixes, gente que de dudoso talento se incorporaron a la moda, presionados, repito, por las empresas, ¿y qué pasó? Pues que evidentemente el público pues se hartó del tema del megamix. La cuestión es que no es lo mismo hacer un megamix en tu casa porque te apetece, eligiendo tú los temas, tomándote tu tiempo, sin límite ni de temas, ni de tiempo, ni de... O sea, tienes un nivel de libertad que no tienes en absoluto cuando se trata de un trabajo comercial. O sea, cuando hablamos de un megamix comercial hay condicionantes que escapan al control del creador. Yo diría que he tenido el privilegio, y remarco y recalco lo de privilegio, el privilegio de nacer musicalmente en los 70, empezar a ser profesional en los 80 y vivir toda la evolución hasta el día de hoy. El megamix, igual que cualquier trabajo creativo moderno, está íntimamente ligado, depende íntimamente de los avances tecnológicos. En su momento tenías que tener a mano, a tu disposición, pues estudios de grabación valorados en muchos millones de pesetas, con aparatos muy complicados en su mayor parte de llevar. Ahora, con un ordenador y los programas adecuados,
puedes conseguir los mismos efectos gracias a los avances de la tecnología. Entonces nosotros utilizamos básicamente editores de audio, samples virtuales, muchas librerías de sonido sobre todo y imaginación, claro. Lo que en lo que casi todos estamos prácticamente de acuerdo, la gente que aún a día de hoy hacemos megamixes, es en que trabajamos con software, trabajamos con programas de ordenador, y eso pues requiere pues no únicamente ser un buen creativo, sino también te obliga a ser un buen técnico. Y por estilo de canciones, englobarlas dentro de cada grupo y luego así vamos haciendo una estructura donde luego se desarrolla dentro del megamix. Las ideas pues, van surgiendo según vas escuchando las canciones y en muchos casos pues, te surgen en cualquier momento. Cuando estás durmiendo, cuando estás en el coche escuchando la propia canción, van surgiendo ideas que luego vas plasmando en el mismo trabajo para poder llegar a hacer lo que realmente en tu cabeza suena. En muchos casos, si no queda bien, hay que quitarlo y volverlo a hacer, y en otros pues la idea gana muchos enteros de lo que tú habías pensado a lo que realmente se plasma en el trabajo final. Yo lo que puedo decir es que si viene gente que trabaja por pura y simple inspiración, en mi caso es todo lo contrario. Yo soy una persona tremendamente analítica, tremendamente cerebral, soy muy ordenado, me gusta tener todos los elementos muy en su sitio, con las herramientas con las que trabajo, herramientas hoy en día software, en la época pues era pues samplers o secuenciadores o lo que fuera. Me gusta tenerlo todo muy en su sitio, todo muy ordenado, escuchar las canciones, analizarlas de principio a fin, de arriba a abajo, como digo yo, antes de principio a fin, analizar las canciones muy bien analizadas y buscar esos puntos diferenciales. Ostras, esta parte de aquí me sirve porque le puedo hacer un efecto así, o sea, entonces separar las partes, controlar muy bien los elementos de base que te van a ayudar a poder crear el megamix. Bueno, hay una parte importante de megamixes que basados en música de Italo, en Italo Dance, en Italo Disco, en Spaghetti. Es un tipo de música que se deja querer para hacer este tipo de trabajos. Tiene un ritmo, tiene una armonía, tiene una musicalidad, tiene varios elementos que hacen que se pueda trabajar con ella. En mi opinión, los que quedan mejor son aquellos más melódicos. Los estilos que son más musicales o que están más, tienen más arreglos o mejor instrumentados, dan más pie a toquetearlos, a cortar, a poner, a quitar, a modificarlos de una forma creativa y bonita musicalmente, porque ya son musicales de por sí. No creo que hayan estilos musicales que vayan mejor que otros a la hora de hacer un megamix. Lo que cuenta es la creatividad del autor, lo que sepa sacar de los mismos y la habilidad que tenga para cambiar esos temas
de cómo suenan originalmente a cómo finalmente acabarán sonando en un megamix. En Italia, que se puede considerar el país capital de la música disco, no se ha hecho nunca una cosa como la que vais a ver ahora. Han tenido que ser dos DJs catalanes famosísimos los que han mezclado temas famosísimos de música disco de forma sorprendente. Es un espectáculo original y una vez más, Barcelona y Cataluña son la sede, son la primera experiencia de algo muy importante que seguro va a encontrar imitadores en todas partes. Curiosamente, una de las primeras cosas que yo me planteé después de hacer el segundo o tercer megamix, no recuerdo si fue el segundo o tercero, sí, fue esto me gustaría llevarlo al directo. Pero no fue, creo yo, hasta aproximadamente el año 88. Y entonces ya existía la tecnología suficiente como para poder llevar un sampler digital, por llevar un teclado a una actuación en directo, subir a un escenario y hacer una especie de megamix en directo. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues llevaba un sampler digital con trocitos de las canciones, con bucles de ritmo, con loops pregrabados en cada de las teclas. Esto que hoy en día, bueno, tú lo ves en vídeos de YouTube con más normal del mundo, pues esto lo hice yo en el año 1988, lo hacía en directo, y bueno, pues claro, era una sorpresa, era una novedad. Okay, pot.
She put the body in the body, and she body real hearty, and she won't never let it stop. Get up, get up, she's gonna rock the house, she's gonna turn this mother out. And she can dang, take a dang, a dang, dang, and take it, take a dang, take a dang, and shake that thing. She can do it, do it, do it, never stop. She can do it, do it, do it, never stop. She can do it, do it, do it, never stop. But she was always rocking her body, took it, bop, 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 bop. Come on, Black Betty, get it, bop, 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 bop.
Hombre, yo creo que los aficionados a los megamixes actualmente son los que hacen que este arte siga vivo y siga evolucionando día a día. En realidad, la llama del megamix la mantiene una comunidad de aficionados, de fans, que evidentemente están en contacto a través de internet. Yo diría que es básico hoy en día, puesto que a nivel de mercado el impacto del megamix es muy, muy mínimo, muy limitado. Yo me atrevería a decir que la llama del megamix la está manteniendo viva fundamentalmente internet. Las comunidades de fans de los megamixes que hay en internet, que están en contacto entre ellos, que se intercambian material, que se intercambian conocimientos, que hacen mega quedadas como, pues, en fin, como forma de tener ese sentimiento de comunidad, como esa forma de estar, como una forma de estar juntos y de alguna forma mantenerse dentro del mundo del megamix, aunque el mercado los haya dejado fuera. Yo creo que el mejor consejo es que investiguen mucho, que se pasen horas probando, que al final, por ensayo y error, es como se consiguen las buenas cosas. No solo mezclar, sino que ir más allá de la mezcla, ser creativo. El hecho de instruirte, de leer, de buscar tutoriales, de aplicar todo eso que alguien te puede enseñar, de visitar la página de Escuela de Megamixes, por ejemplo. Bueno, pues es el único consejo que puedo dar, el que yo he empleado durante este tiempo. Cualquier trabajo creativo de verdad necesita sí o sí la interacción humana. Y precisamente esa es la gracia.